sean ustedes muy buenos días. Hemos convocado a esta conferencia de prensa en el que se encuentran presentes la representación congresal de la región Ancash, el que habla Wilder Calderón, el congresista Previo Tarola, el congresista Pepe Malqui, y estamos conjuntamente con el presidente de la región Ancash, contando con la participación de los frentes de defensa de los intereses de la región, del Frente Agrario de la región. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. En Ancash tenemos la empresa Antamina, que de acuerdo a lo informado en la última convención desarrollada en Arequipa, tiene el propósito de aumentar, de incrementar su explotación minera por 70%. Esto es de 94 toneladas que hace la captura diaria, subiría a 130. Lógicamente este tema nos alegra, pero ¿dónde está la preocupación? Cuando la preocupación se encuentra, cuando la empresa Antamina, en el financiamiento de la ampliación de sus servicios, pretende utilizar una cobertura que la ley les proporciona gracias a la estabilidad tributaria de reinvertir las utilidades que esto tiene. Esto es, no habría distribución de utilidades y consecuentemente no habría pago del impuesto a la renta el próximo año. Y como este tema tiene que ver con los intereses de la región, esto es que la región Ancash estaría perdiendo cerca de 138 millones de dólares, y esto en soles significa más de 400 millones de soles, perjudicando los conceptos no solamente de remanentes mineros, sino los conceptos de lo que es el canon, perjudicando de esta manera la disponibilidad económica de los consejos provinciales y distritales, de las universidades y también del gobierno regional, el cual frenaría, paralizaría la inversión pública que se hace con los recursos económicos. Entonces, teniendo en cuenta de que Antamina ha invertido cerca de 250 millones de la inversión inicial, pero su rentabilidad ha sido cerca de 300 millones de dólares, es que hacemos esta conferencia de prensa para expresar la preocupación que tiene el pueblo ancashino, expresando en su representación congresal y expresando en todo el conjunto de sus autoridades, bueno, está monolíticamente reunido. Debo yo, antes de dar la palabra a mis colegas, decirles que este tema hemos conversado con el presidente del Consejo de Ministros, hemos conversado con el ministro de Energía y Minas. El presidente del Consejo de Ministros ha hecho suya nuestra preocupación. Esperamos que el Consejo de Ministros, el primer ministro y todos en su conjunto puedan efectivamente encontrar un lugar, y lo que estamos pidiendo es ser informado. Mi despacho ha pedido informes sobre este tema y esperamos que se instaure las artículos, se articule el diálogo y la concertación y evitemos que en Ancash podamos tener un conflicto. No sé si algo más tiene que agregar mi colega Previo Tarola. Bien, gracias. Buenas tardes. La población ancashina está verdaderamente preocupada. Antamina ha anunciado que va a reinvertir parte de sus utilidades en ampliar su proyecto de explotación minera. Pero lamentablemente, amparándose una ley derogada que la supuesta estabilidad tributaria de quien piensa realizar esa inversión, comparte el pago del impuesto a la renta y con ello afectaría a Ancash de 186 millones de dólares. Que inviertan, si quieren hacerlo, perfecto, pero obviamente tiene más de 6 mil millones de dólares de ganancia donde podría traer el dinero para esta inversión. No afectar a un pueblo tan pobre como el departamento de Ancash. Los índices de pobreza aún siguen siendo muy altos. E insisto, que mantenerse y aceptarse esta propuesta de Antamina, el canon minero disminuiría en más de un 60%, lo que obviamente afectaría gravemente al accionar no solo del gobierno regional, sino fundamentalmente de todos los gobiernos locales de Ancash. Y obviamente Ancash sufriría
una gran merma económica que obviamente nosotros no debemos permitir. Pues, consiguientemente, pues, nosotros le decimos a la Vitamina, si quiere invertir, que lo haga, pero lo haga con parte de las mismas ganancias, con los 6.000 millones de dólares, y no con la plata de todos los argentinos, y no con la plata, obviamente, de todos los peruanos, porque no solo se va a agarrar el canon que va para Arcas, sino también el 50% que va para el gobierno nacional. Bien, muchas gracias a los expresados por mis colegas Calderón y Carola. Efectivamente hay una preocupación no solo en las autoridades sino en la población ante el anuncio hecho de parte de la compañía minera Altamina, en razón de que todavía no se ha materializado esta decisión a la invocación hecha también cabe pues esperar de que tan pronto como sea posible se establezca el diálogo y se busque llegar a una solución que permita de que Arcas siga gozando de este dinero que por consecuencia